25 años de carrera contemplan al artista que hoy hemos invitado. Más de 1,000 conciertos en cerca de 80 países. Rafael Serrallet es probablemente el concertista español más internacional del momento, con su talento absolutamente fuera de lo común. Cogemos palabras, por cierto, del Corriere de la Sera. Se ha convertido por méritos propios en uno de los embajadores de la música española en el mundo. Tal y como lo defendieran en la emisora brasileña Radio Cultura, Rafael continúa hoy lo que en su día empezó, el camino que trazó Andrés Segovia, llevando la guitarra a todos los rincones del planeta. Bueno, he hecho una mirada a los sitios donde ha actuado Rafael Serrallet y da vértigo, porque bueno, son los principales escenarios, diría yo, de todo el mundo. Rafael Serrallet, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, sí. Encantado de tenerte aquí en directo y de conocerte. Igualmente, encantado de estar aquí con vosotros y todos los oyentes. Oye, hablábamos antes aquí en Petit Comité, 80 países, la pregunta es ¿dónde no has actuado? Hombre, aún quedan unos cuantos, ¿sí? Pero si me dices uno de los que no he actuado, es el único continente que me queda por actuar y que a lo mejor hacemos el tic este año, es en la Antártida. ¿Antártida? En la Antártida, sí, es el único continente que queda por hacer el clic en mi lista y bueno, estamos en, precisamente hay una empresa valenciana que es probable que vaya a sponsorizar el proyecto. No me digas. Sí, porque seguramente nos convertiríamos, bueno, no deja de ser anecdótico, pero queríamos aprovechar la visibilidad que tendría un proyecto de este tipo. Pues para dar visibilidad a la necesidad de cuidar el medio ambiente y a la necesidad de concienciación para cuidar el medio ambiente. Hombre, qué bonito es esto. En una montaña de estas blancas de la Antártida, allí con una silla, un guitarrista tocando, esto es me parece precioso, tenéis que hacerlo. Sí, esta tarde precisamente tenemos una de las reuniones y si finalmente prospera y podemos llevarlo a cabo, pues sería antes de que acabe el año y se convertiría en récord Guinness, que como digo, es una anécdota, pero una anécdota. Que queríamos aprovechar claro, para visibilizar especialmente pues la concienciación y el cuidado del medio ambiente. Y lo bonito que es unir la música con el medio ambiente. Las dos cosas empiezan por M. Sí. Para salvar el mundo. Además, que también empieza por M. La guitarra es como un instrumento puramente natural, ¿no? Sí, efectivamente. Está hecho con productos naturales. Todo es natural. Es un instrumento muy, muy, muy natural, sí. Hasta y además hasta muy, las nuestro, cuerdas, ¿no? Muy nuestro. Sí, muy bueno, nuestro. Tradicionalmente las cuerdas estaban hechas con tripa. Ahora ya están hechas con nylon o con carbono. Entonces, pero bueno, sí, ha sido un instrumento hecho, nace de la tierra, por decirlo de alguna manera. Bueno, Rafael, una cosa es tocar la guitarra, pero otra es dar conciertos por el mundo. ¿Cómo empezó, digamos, tú? Bueno, pues empezó casi de manera casual. Yo empecé a rasgar la guitarra en el colegio para acompañar en las canciones de la época. ¿De aquí, de Chirivella? Yo soy nacido en Chirivella, sí. Yo soy nacido en Chirivella, pero desde muy joven estuve en colegios internos y, bueno, y la verdad es que luego viajando ya de mayor y estuve, he vivido en varios lugares en el mundo. Y bueno, y digo que casi fue una casualidad y recuerdo un día en el que vino un concertista que era amigo de la casa a dar un concierto para el colegio, para la clase. Y claro, yo entonces fue cuando me di cuenta que yo no sabía tocar la guitarra. Así quiero tocar yo. Claro. Y así empecé. Y bueno, poco a poco una cosa llevó a la otra y tampoco es que yo quisiera dedicarme de manera profesional a la música y a dar conciertos, sino que fue que un cúmulo de circunstancias, una de ellas anecdótica bastante graciosa y fue precisamente que cuando yo estaba en el servicio militar, bueno, al cabo de unas semanas tuve la suerte, podemos decir, que fui excluido de él por un problema. Y aunque parezca una contradicción, de problemas de oído. Anda, sí. Sí, tuve un accidente de niño en uno de mis oídos y entonces, bueno, cuando pasé el tribunal me dio no apto y entonces me encontré con, me quedaban 9, 8 meses que no tenía nada que hacer. Entonces fue cuando me centré 100% en la música y entonces fue cuando ya definitivamente decidí que no iría a la universidad, sino que seguiría mi carrera como músico. Sí, sí. Bueno, y ahí empezaste tu preparación. Y ahí fue cuando ya realmente ya fue muy en serio. Hasta ese momento había sido, pues bueno, compaginaba mis estudios con los estudios de música, como tantos y tantos jóvenes y niños hoy en día aquí en los conservatorios en Valencia. Pero claro, los 18 años fue ese momento en el que yo tenía que haber pasado o bien haber ido a la universidad o haber hecho o dedicarme profesionalmente a la música, que fue lo que hice.
y decidiste ya, y luego que ya vinieron las oportunidades de tocar. Efectivamente, bueno, una, como digo, tampoco cuando empecé, empiezas como un sueño, no sabes si realmente vas a tener posibilidades de dedicarte a esto, y de aún un principio lo que piensas es lo que la mayoría de los profesionales de Valencia, especialmente en mi campo, que es la guitarra, porque sí que es verdad que hay muchas más oportunidades como instrumentista de viento o de cuerda en orquestas y bandas profesionales, pero como guitarrista es mucho más complicado tener una carrera de concertista, y fue precisamente el hecho de que en un momento dado no dedicara mi vida a la docencia lo que me dio la libertad, pues, para poder dar sís a muchos más conciertos. Tengo compañeros aquí en Valencia, está lleno de buenos músicos y también de buenos guitarristas que, por supuesto, si no han tenido una carrera más larga concertista a nivel de conciertos, es porque la docencia, pues, es muy, muy exigente y no da la libertad que en este caso, pues, yo tengo. Por una cuestión de fechas, tal. Claro, sí. Y desde entonces ya te has dedicado solo a dar conciertos. Y desde entonces, básicamente, lo he compaginado muy a menudo, muchas veces con clases, siempre con clases magistrales. Procuro siempre que viajo dar un concierto en unas clases magistrales en la universidad o en los conservatorios de las ciudades donde visito. Pero he tenido alguna etapa de dar clases en conservatorios, pero han sido etapas cortas. He estado la última y además con un recuerdo muy, muy, muy bueno, y les mando aquí, si me están escuchando, en el Conservatorio de Liria, bueno, que fue francamente una experiencia estupenda y de la que guardo un gratísimo recuerdo. Porque hay afición aquí en Valencia, la guitarra. Bueno, la guitarra, hay afición en todo el mundo, es probablemente el instrumento más popular que hay, aunque a nivel de alumnos matriculados, a nivel estadístico es el piano. Desde luego, la realidad es que muchísima gente toca la guitarra, no va al conservatorio, mucha gente querrá seguir a la guitarra, y se cuentan por millones los aficionados a la guitarra en todo el mundo. En Valencia hay muchos aficionados, tenemos una buena escuela, pero bueno, llama la atención que a pesar de todo, la salud de la guitarra clásica en España no es la que nos gustaría. Podríamos todavía sacarle mucho más partido, ¿no? Se pueden hacer muchísimas cosas. Para empezar, no existe un Museo Nacional de la Guitarra. La guitarra que no existe. Hay un museo en Almería, hay un museo de la guitarra en Almería, porque la guitarra clásica tal y como la conocemos hoy se produce gracias a Antonio de Torres, que fue un guitarrero nacido en Almería y que fue el que sienta los cánones de la guitarra tal y como la conocemos nosotros. Anteriormente se hicieron muchos experimentos, la guitarra tenía diferentes tamaños, más grandes, diferentes dimensiones, incluso se hicieron experimentos de 7, 8, 10 cuerdas, de guitarras arpas, con cosas muy, muy curiosas que nunca prosperaron, pero la guitarra, cuando uno habla de una guitarra española, todo el mundo tiene en su mente una guitarra determinada. Eso es un invento español, eso es un invento de Antonio de Torres, eso es una idea de Antonio de Torres, que él fue la que desarrolló, el que tomó esos cánones, los internacionalizó, gracias a, también, por supuesto, a un par de grandes figuras, como fueron Julián Arcas, un guitarrista almeriense, y, por supuesto, nuestro grandísimo Francisco Tárrega, que fueron los que empezaron a sentar las bases de la guitarra tal y lo conocemos hoy. Estos los que fueron los que montaron el chill out de principios del siglo pasado. Tú, cuando los oyes ahora, dices, pues esta gente ya había inventado el chill out hace tiempo. Sí, está casi todo inventado, Vicente. Sí. No. Es que, bueno, lo digo porque hemos tenido, esos son auténticos fenómenos, el Andrés Segovia, el Francisco Tárrega. Francisco Tárrega, ¿no? Sí. Francisco Tárrega, son momentos diferentes, y sí, efectivamente, bueno, Segovia, sin duda Segovia es la clave. Tárrega no sería conocido si no hubiera sido, o tan conocido si no hubiera sido por Segovia. Sí, Tárrega hizo su carrera más aquí, o en Barcelona concretamente. Efectivamente. Pero Andrés Segovia fue el que, digamos, cruzó las fronteras. Andrés Segovia fue el que sacó, porque, como estabas diciendo, el chill out. Tárrega es de Villarreal, ¿no? Efectivamente, de Villarreal, sí. El chill out era muy petit comité. La guitarra era un instrumento que solía gozarse dentro del salón, normalmente en audiciones privadas, y no eran conciertos al uso tal y como los conocemos hoy en día, sino que eran audiciones casi privadas, en salones privados, donde amantes de la guitarra se reunían para escuchar música y tener tertulias musicales. Y luego las familias composibles... Pero esto siempre ha sido así, los conciertos... Contrataban a un guitarrista para que amenizara las fiestas... Y fue Andrés Segovia quien cogió esa guitarra y la sacó de ese ambiente privado, doméstico, y la puso en las salas de conciertos.
Hay un par de fotografías muy curiosas. Hay una de la única, creo, que existe, de Francisco Tárrega dando una especie de recital, donde hay a su alrededor una serie de personas que están escuchando. Y luego recuerdo una pues en San Francisco, en la ópera de San Francisco, un recuerdo donde Andrés Segovia con un auditorio con miles de personas, sí, sí, sí. ¿No? Y son las dos grandes diferencias. Las dos grandes diferencias. Por cierto, de Francisco Tárrega, ¿sabes cómo se quedó ciego? No. Se cayó a una acequia. Onda. Allí, al lado de su casa, que había, en la acequia mayor de Villarreal. Madre mía, abuelo, que portaría aquella acequia, ¿no? No, pues se va a pegar un golpe en el cap y de ahí le va a venir la ceguera. O sea, que fue central, no fue por un motivo de infección. Aquella época, los niños que se quedaban ciegos no tenían mucha salida. Y eso fue un poco lo que pero potenció claro, también su dedicación. Pero claro, desarrollas otros sentidos. Bueno, como en este caso, ¿no? Sí. Que bueno, nunca se sabe, la vida te va poniendo miguitas, ¿no? No para de dar vueltas. Y tú tienes que ir cogiendo las miguitas. A ver, Rafael, dime, porque claro, en todos los sitios estoy seguro que todas las actuaciones, el compromiso, pero tocar en el Carnegie Hall o en el Lincoln Center, este tipo de escenarios que tienen una carga adicional... Tienes absolutamente toda la razón. No puedes decir que es un concierto más porque no lo son. Y para mí ambos conciertos, especialmente el último... El del Lincoln Center es un centro muy grande y tiene muchísimas salas. Tiene la Alistair Hall, la Berry Fisher Hall, que son las salas más importantes, más grandes, donde tocan las orquestas sinfónicas. Yo toqué en una sala menor, obviamente, no una sala tan grande, y fue muy al principio de mi carrera. Pero desde luego el Carnegie Hall fue una experiencia inolvidable. ¿Tocaba solo con orquesta? Toqué yo solo. Porque tú solo. Tocas a veces, sí, a veces muy acompañado a menudo, con orquesta, ¿no? Sí, a menudo toco acompañado con orquestas. Y bueno, a mí es una de las cosas que más me gusta, porque no la suelo hacer siempre, y es una visión totalmente diferente de la música, una aproximación a la música. La guitarra es un instrumento pequeño, íntimo, cuando tocas con orquesta se convierte en otra cosa. Claro, es muy agradable. ¿Y qué tipo de repertorio, Rafael? Bueno, básicamente me he especializado en repertorio español por motivos obvios. Al final, el cliché del músico español dando conciertos por el mundo, pues la gente siempre solicita el repertorio español. También el repertorio latinoamericano, iberoamericano, por el mismo cliché, ¿no? Porque a veces en Estados Unidos no saben España, bien. Hispano no saben. No distinguen. Entonces, español, hispano, se hacen un poco de lío. Claro. Entonces, sí, básicamente toco el repertorio español y latinoamericano, pero nuestra formación ha sido muy amplia y tocamos y hemos estudiado y toco en repertorio siempre que puedo, todo tipo de repertorio del Renacimiento a nuestros días. O sea que... Lo que haga falta, vamos. Claro, lo que haga falta, sí. Bueno, di que es joven, porque a mí me ha sorprendido cuando has dicho que lleva 25 años. Digo, empezó de pequeñito. Pues sí, no sé qué edad tendrá, pero no habrá cumplido los 50. No he cumplido los 50, son 47 ya los que tengo. Fíjate si le queda todavía. Y sí, son muchos años de carrera. 40, mira si puedes ir a la Luna, Mercurio, a Marte. La madurez, por ejemplo, de un músico así, es a partir de ahora, porque quiero decir... Pero de muchos profesionales, Y tienes toda la razón. Fíjate que cuando yo era joven abordaba el repertorio de otra manera, vamos a decir más deportiva. Los retos eran deportivos, los retos eran hacer las escalas más rápido, el no tener errores, el mejorar técnicamente, y es parte de tu formación y es lo que debes de ser. Cuando estás estudiando, cuando tienes 17, 18, 20, 21 años, tienes que echarle 6, 7, 8 horas al día, porque es cuando formas, cuando asientas la técnica que va a acompañarte el resto de tu vida. Y ahora es una aproximación a las obras de otra perspectiva. Me tomo licencias que de hace unos años no me hubiera permitido. Entiendo la pieza de otra manera. Requiere mucho menos tiempo también a la hora del aprendizaje. Es más sencillo. La madurez, desde luego, en este caso, bueno, es una ventaja. Es una ventaja y bueno, hay que aprovecharla, ¿no? Que no todo... Cuando era joven, sencillamente es vivir el momento que te toca. Cuando era joven lo vivía de otra manera. Bueno, Rafael se ha traído la guitarra. Ole. Entonces no vamos a tener que comprar una entrada en el Carnegie Hall de Nueva York o en el Liceo de Barcelona, sino que vamos a oírlo aquí en directo en CV Radio. Somos privilegiados. Yo, como acostumbro, vaig a fer-ho també per el Instagram. Ah, molt bé. Pues enchufa... ¿Qué vas a grabar? ¿Vídeo en directo? Sí, y tal. Bueno, mentre Rafa va traguent la guitarra, que ja l'ha tret. Espera, anem a posar-li un poquet... Això, mira, baixem un pelet el micro, efectivament. Ahí, perfecte. Eso es, preparamos todo. Y en directo en CV Radio, Rafael, eso es.
hablando de Tárrega. Hombre, de Tárrega, fantástico, fantástico. Inolvidables recuerdos de la Alhambra. Qué bonito, Tárrega. Qué bonito. Pues en directo, Rafael Serrayet. Rafael Serrayet. Ahora, hay que ver cuando se le pone alma a la guitarra, esas cadencias, esos silencios y esos increchendos, etcétera. Claro, esto que le da la gracia a la, Sí, claro. Siempre, hoy en día tenemos tecnología que sería capaz de hacer sonar una guitarra de manera... Existen robots que son capaces de hacer sonar la guitarra con la métrica exacta, absolutamente sin ningún error, tal y como está escrita en la partitura. Pero yo siempre defiendo que el ser humano es imperfecto por naturaleza. Yo digo que el error
es belleza. Claro, efectivamente. Lo perfecto, la perfección, no puede ser bello nunca. Claro, entonces no te llega al alma. Es que es esa imperfección, porque nosotros podemos escuchar y identificaríamos enseguida que no es una interpretación normal, aunque sea un instrumento, una guitarra acústica, existen grabaciones. Son máquinas, son, cuando digo robots, no son robots, son máquinas que tienen una pulsación, una, ¿sabes? Y se puede identificar que la interpretación no es humana. Y es precisamente por eso, porque del mismo modo que nuestro corazón no late exactamente igual, la misma velocidad, y que puede en un mismo momento puede subir de pulsaciones, puede bajar de pulsaciones, no existe una simetría, es esa imperfección la que nos hace perfectos, ¿no? Claro, eso es lo que hace la guitarra humana, ¿no? Claro, eso hace lo que hace la guitarra humana. Bueno, qué bonito. Nos ha encantado conocerte, Rafael Serrayet. Te deseamos lo mejor. ¿Tienes la agenda muy llena? Sí, bueno, este año tengo la agenda bastante... Bueno, hasta que acabe el curso tengo que marcharme a Kenia antes de que acabe el año. Y vamos a ver, tengo que ir a Chile y seguramente aprovecharemos la salida de Chile para ir a Antártida. ¿A Kenia? Sí, a Kenia. Sí. Seguramente Mombasa y Nairobi. Anda. Sí, estoy en proyecto para... Sí. Es un proyecto además muy interesante, muy bonito. Porque estoy en colaboración con una asociación que se llama Music in the Slums, que sería la traducción como las músicas en las chabolas, donde hay uno de los barrios más deteriorados de Nairobi, donde hay una población grandísima de gente y con muchísimos niños que no tienen acceso absolutamente a nada, y donde una señora, una cantante keniata que está ya retirada y que está de vuelta en Nairobi, pues ha decidido invertir su vida a ellos, para darles una oportunidad a través de la música, y cómo a través de la música pues pueden mejorar su autoestima, cómo se convierten en una parte de la sociedad de Corogocho, que se llama el barrio donde está. Bueno, tiene varias sedes, el Corogocho es uno de ellos. Y es una de las cosas que seguramente haré, además del concierto. Qué bonito. Oye, digo yo que este trabajo te hará tener una agenda de amigos fantástica, ¿no? Bueno, efectivamente, bueno... La verdad es que la música me ha traído... Para mí la música no es una profesión, es una forma de vida. Claro. Y ello pues me ha aportado pues muchísimas cosas. La oportunidad de viajar, la oportunidad de conocer gente maravillosa. Es una profesión, en mi caso, muy solitaria, porque requiere muchas horas de estudio en privado, donde no es todo tan bonito como puedan imaginar. No todo es glamour. Pero desde luego que obviamente, vamos, yo estoy muy satisfecho y muy contento de la suerte de poder vivir de hacer lo que más me gusta. Bueno, y nosotros muy contentos de tener hoy aquí en el programa uno de los mejores concertistas de guitarra español que va dejando el nombre de la música española por todo el mundo, Rafael Serrayet. Muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un saludo a todos los oyentes. Un abrazo a ti. Buenos días. Gracias. Hasta luego.